La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, llamó a la sociedad, particularmente a la población de Valle de Chalco, a que permita que sean las autoridades correspondientes las que se encarguen de procurar justicia y se respete el Estado de Derecho en el caso de la niña hallada muerta en ese lugar. Personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidios integra una carpeta de investigación para solicitar la orden de aprehensión respectiva en contra de los probables partícipes del homicidio de una menor de 9 años de edad hallada en un inmueble de la colonia Poder Popular, municipio Valle de Chalco. En un comunicado, la FGJM informó que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del hallazgo del cuerpo activó el protocolo de investigación con perspectiva de género para recabar indicios en el lugar donde fue encontrado, así como diversos testimonios. Recordó que luego de que la menor de edad fue reportada como desaparecida, el 31 de diciembre se activaron los protocolos con las células de búsqueda de las policías municipal y estatal, ASI, como con personal de esta Fiscalía General. Sin embargo, el cuerpo fue localizado en las primeras horas del 1 de enero. Le, violador de niña en Valle de Chalco es su familiar, la mató para que no lo denunciaran la FGJM. Aseguró que se han llevado a cabo diversas diligencias que han permitido avanzar en el esclarecimiento de este caso, y señaló que los familiares de la niña han sido atendidos y cuentan con el apoyo y respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de servicios de asesoría psicológica y jurídica.